luna. La luna es de queso. La tenemos aún. A unos metros de nosotros. Oh, podemos ver sus cráteres. La forma de conejo. Ahí va un alien. Ahí va un alien. Güey, no mames, ahí está Joaquín. Mira. Oh, me convertiré en super mono como Goku. Cuando tengan la oportunidad de ver a la luna en su intensidad, por favor, documentenlo. Que no solo quede en la memoria, sino para la historia. El día de hoy estamos en la naturaleza. La realeza. En la naturaleza. La luna hoy es la condesa de este planeta que no me estresa. Oh, sí. Ir por la naturaleza. Tienen la oportunidad algún día ustedes de estar en la naturaleza. Un bosque. No pierdas la oportunidad. Eso es más unidad. ¿Eh? Tú lo sabes. Tú lo sabes, yeah. Estamos en un bosque. En un bosque encantado de San Cristóbal de las Casas. Muy bonito, espectacular. Si tienes la oportunidad algún día de venir, te encontrarás todo esto. Aquí respirarás. Natural. Hermoso y muy audaz. Ven aquí. Lo disfrutarás. Yeah. Cabe mencionar que somos unos rebeldes sin causa. Mira, cómo brincar esa cadena. Ojalá no me caiga. Soy rependejo. Oh. Ahí dice alto y pasamos. Oh, señoras y señores, estamos llegando a uno de los hoteles aquí en San Cristóbal de las Casas. Si no conoces San Cristóbal de las Casas, ¡muérete! Fiesta en... frente al teatro, ¿no? Frente al teatro, los hermanos Domínguez. Miren, nomás ahí. Esto se va a abrir con magia, señoras y señores. ¡Magia! ¡Oh! La magia del fiestaín ha llegado. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya llegamos. ¡Oh! Hay un gimnasio, señoras y señores. Un gimnasio para todos aquellos que sienten las ganas de ser deportista cuando viajan. Y bajar, echarse la cuba. Oh, mira, las botellitas. Y aquí los asientos uno. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me han pasado muchas cosas. ¿Por dónde podría empezar? Perdí mi cargador del teléfono. Perdí también dinero. Demonio. El día de hoy estoy haciendo un videoblog. Y créanme que no es fácil. No es fácil ser youtuber. Pues está fácil. Nada más me agarro y me grabo y lo subo a mi pinche Face. No, amigo, no. ¿Qué te pasa? No. Que no te importe lo que dice la gente. Que no te importa lo que piensan los demás. Gente, si quieres hacer o triunfar o tener el éxito, tienes que hacer de todo. Y que la gente siempre va a hablar. La gente va a decir, ah, mira, güey, ese güey está pinche loco. El día de hoy estoy aquí en San Cristóbal de las Casas y de verdad me encanta saber que hay mucho este tipo de cosas, que es interesantísimo, como el turismo. Chiapas está lleno de turismo, así que te invito que si algún día quieres descubrirlo, llégale. Si algún día te ofrecen un recorrido turístico en el cual te incluyen Chiapas, no lo pienses dos veces, realmente es maravilloso y te vas a quedar con el ojo cuadrado. Te vas a quedar con un buen sabor de boca. El día de hoy estoy en un hotel en el cual nos invitaron. ¡Ah, no mames, güey! ¿Qué pedo con el Falconi, güey? No, no, denle, denle. De verdad, muchas gracias a todos, todas las empresas que se fijan en nosotros y nos dicen, oye, no mames, está muy chingón que vayas y que grabes y que hagas esto y poca madre, güey. O sea, güey, güey, poca madre, güey. Pues este es mi mundo, esto es lo que soy, soy youtuber y hago videos para expresar lo que siento, lo que veo, plasmarlo a través de un video. ¿Cómo de que no? Lo único que te puedo decir es que cada una de las cosas que uno graba es plasmarlo para la historia. Y el día de hoy estoy haciendo historia. Las personas que nos ven nos admiran mucho, nos quieren, nos tienen en un lugar muy especial. Y eso para mí es gratificante, es algo único en el cual yo no puedo creer que las personas de lo que hacemos en internet tienen una admiración magnífica, una admiración única que es indescriptible. Las personas pueden llegar a sentir algo por ti, nada más el hecho de estar enfrente de una cámara y atreverte a hacer lo que uno hace. Y como siempre ustedes me han estado pidiendo, me dicen, Falconi, ya no hagas tantas pendejadas, ¿por qué no platicas de tu vida personal? ¿Por qué no platicas de tu vida normal, común y corriente? No seas pinche naco. Que porque salgo con chanclas, que porque salgo... El día de hoy van a conocer la naturaleza. Oh, sí. Oh, sí. El día de hoy vamos a ver la naturaleza. Hoy vamos a observar lo que este mundo nos ofrece y debemos disfrutarlo.
así que a verlo. Acabo de encontrar algo que ustedes tal vez en su vida han visto alguna vez en el bosque o en la naturaleza. Esto es un piñón o una piña, como quieran llamarlos. Es muy común encontrarla cerca de los bosques donde hay pinos o árboles. Esta es una forma en la cual la naturaleza o los árboles se reproducen, amigos. Esto no es una roca ni alienígena, miren. ¡Oh! ¡Oh, my God! Esto hace que se caiga al suelo, ¿no? Se cae así, hace que, pues, caigan unas semillas o algo ahí, ¿no? Y se meten en la tierra y se reproduce otro árbol. ¡Hazme el favor, güey! Y así nace otro árbol. ¡Oh! Vamos a subir esto que es un peñasco. ¡Ah, desgraciados! ¿Quién viene a tirar todo esto? A beber aquí. Por favor, cuiden la naturaleza, dejen su pinche basura en su lugar, no sean cabrones. La naturaleza no está como para soportar estas cosas que vemos en la ciudad, ¿no? Oh, demonios, vamos a intentar subir todo esto. Miren nada más, intentaré subirla. Oh, sí, soy poderoso. No, no mames, me caí, güey, a la verga. Oh, shit. Oh, no puedo subir por aquí. Amigos, oh, oh. Subir. Oh, oh. Hay muchas ramas, amigo. Oh, lo logré. Oh, esta es la gran subida que me atreví. Oh, no mames, está muy cabrón. Y vamos a subir más. Hay más naturaleza. Estos árboles tienen años. Los árboles tienen vida. Los árboles son parte de este planeta. Así que por favor, no tiren los árboles. Por favor, no los talen, no los tiren. ¿Sabían que por ellos tenemos aire? Por ellos tenemos oxígeno. Y te lo digo aquí. Oye, planta, sea como sea, tú contribuyes a que yo pueda respirar en este planeta, a que yo pueda seguir respirando. Gracias, te lo agradezco. A ti y a todos tus antepasados. Los árboles, magníficos. Aquí tirado en el pasto, les digo que me estoy divirtiendo, estoy disfrutando esto que pocas veces podemos tener al alcance, que es la naturaleza. ¡Qué delicioso! ¡Qué hermoso! ¡Soy el rey del mundo! Con este fondo tan genial que puedes observar en estos momentos, te digo... ¡Wow! Ojalá algún día ustedes puedan tener esta experiencia. Este lado del camino en el que la naturaleza nos hace suspirar. Nos hace sentir que estamos vivos, que hay algo que tenemos que cuidar y se llama planeta Tierra. Tenemos esa importancia para que nuestras generaciones puedan vivir y disfrutar de esto que te estoy mostrando. Y bueno, amigos, con esto quiero concluir este video, este videoblog, algo que la verdad es muy diferente a lo que hago normalmente. Tal vez no conoce la naturaleza de nuestro planeta y vive arraigado entre el smog, vive arraigado entre la contaminación. Date un lapso de tiempo, más allá de todo, porque realmente es importante como ser humano conocer nuestro planeta. Solo les puedo decir que cuiden nuestro planeta, que cuiden la naturaleza, porque esto es nuestra vida.
Esta es nuestra casa. Cuídenla, valórenla. No talen árboles, no quemen bosques, no tiren basura, no consuman tanto plástico, no hagan de aquello que es la destrucción de nuestro más grande tesoro que tenemos en esta vida, que es la tierra.